reaccionamos cuando conocemos un caso como si fuera una cosa extraordinaria, como si fuera una cosa no frecuente, pero sin embargo probablemente tenemos a decenas de miles de mujeres que están en la misma situación en ese mismo momento. La violencia contra las mujeres sigue siendo una cosa que avergüenza a quien la padece, sobre todo si hablamos de violencia sexual, y donde todavía la impunidad de los agresores sigue siendo un hecho habitual. Gracias a las políticas de igualdad y a la legislación que se ha hecho en la materia, es que contamos cada vez más con protocolos y con fórmulas que permiten reaccionar. Creo que Sumar ha reaccionado de manera rápida, ¿no? Estamos empezando a ver, fundamentalmente en los partidos de izquierda, que se reacciona de una manera mucho más rápida, ¿no? Quizá lo que tengamos que pedirle tanto a las empresas como a los partidos políticos, como a cualquier otra institución, es que no solamente haya una respuesta rápida, sino que empiecen a aplicar esos protocolos y empiecen a hacer un trabajo interno que vaya más bien dirigido a lo que es la prevención. Hay partidos políticos en el Congreso de los Diputados a los que no les parece un problema que una persona haya sido condenada por un crimen de violencia contra las mujeres para tener un escaño y para ser representante político. Y en relación con Errejón, es una reacción muy, muy habitual, ¿no? Los agresores siempre intentan buscar una justificación externa a su propio comportamiento. Me ha sorprendido que no haya habido una petición explícita de perdón a las víctimas y de reconocimiento del daño que ha podido originar. Cuando los casos cobran notoriedad, se produce un aluvión de críticas hacia el comportamiento de la víctima y un cuestionamiento sobre la veracidad. Es por eso que en muchas ocasiones hay muchas mujeres que, buscando espacios seguros, al menos para poder contar lo que les ha pasado, recurren al anonimato, a contar sus historias en canales no oficiales o incluso, como ha sido este caso, en redes sociales. No toda la violencia contra las mujeres, no todo lo que les pasa a las mujeres en relaciones discriminatorias serán seguramente delitos, pero es necesario poder contarlo. La forma más efectiva de denunciar depende del objetivo que tenga la víctima en ese momento. Y todavía quedan muchísimas mujeres que deciden no denunciar porque realmente el proceso todavía no les ofrece ni la suficiente confianza y la sociedad reacciona de una manera muy poco solidaria. Podemos pensar en cómo se reivindicó a finales del siglo XIX, principios del siglo XX, el derecho al voto, por ejemplo, o otros muchos derechos que han surgido siempre de la denuncia y la experiencia de mujeres que reaccionan frente a la discriminación. Por lo tanto, el Me Too a mí me parece maravilloso. Es la esencia del movimiento feminista. Todavía tenemos una visión muy estereotipada de quién puede ser víctima de un delito de violencia sexual y quién puede ser agresor de un delito de violencia sexual, ¿no? Surgen muchas voces pues que lo que critican es que la víctima no parece víctima o que el agresor no parece agresor. Lo que se produce es un refuerzo de los estereotipos que tenemos sobre las relaciones entre hombres y mujeres. Solamente vamos a acabar si existe una conciencia social clara de que se trata de comportamientos que no se pueden producir, que no son aceptables. Las mujeres que se declaran feministas son particularmente acosadas y atacadas a través de redes sociales, ¿no? Por otra parte, efectivamente, las redes sociales han servido para que movimientos como el Me Too, como el Se Acabó, cobren una relevancia social que probablemente, de no haber contado con ese altavoz de las redes sociales, no hubieran alcanzado, ¿no? El acoso en redes hay que eliminarlo. Cristina Fallarás lleva haciendo un trabajo extraordinario de visibilización de abusos a mujeres, no de ahora, sino un poquito después del Me Too, una campaña de Cuéntalo que inició en sus hilos de Twitter. Eso es lo fantástico de muchas de las campañas que han nacido en el movimiento feminista, que han explicado claramente, yo creo, qué significa ese grito de hermana, yo sí te creo, porque en realidad es ese abrazo de arropar. No vale solamente con que lo hagamos las feministas, este tiene que ser un problema que se ha vivido como problema y que se ha vivido como injusticia por toda la sociedad. Creo que los ambientes masculinos siguen siendo muy tolerantes con la expresión de bromas y de comportamientos sexuales abusivos que siguen siendo celebrados en muchos entornos masculinos en lugar de ser afeados, ¿no? Creo que sigue habiendo un sojuzgamiento de las mujeres en relación con su comportamiento sexual. Cuando hablamos de educación afectivo-sexual, hablamos de esto y es una cuestión que tiene que implicar tanto a hombres como a mujeres. Desde el punto de vista social,
lo que tenemos que trabajar para población joven, pero también para población adulta, es que nadie tiene derecho a imponer una práctica sexual no deseada a nadie. Y que para garantizarlo, lo que hay que trabajar son los elementos del pacto y la negociación.